siento bien decepcionado acerca de cómo todos estos años se ha venido destruyendo y cómo de una u otra forma yo hasta he sido culpable de eso, por o no participar o por seguir los mismos sistemas de consumo. Digo, las imágenes de satélite no mienten. Y en los últimos 3 años, con esas invasiones que están entrando ya en el borde de la zona núcleo, que es la parte era bien grave, bien delicada, a ese ritmo se calculaban que íbamos a perder tal vez un 30, un 40% de la zona núcleo para el año 2023. Hay jóvenes que no se dan cuenta de lo que está pasando aquí en Bosaguá, lo que está pasando a nivel general en el medio ambiente de Nicaragua, y creo que estas nuevas generaciones, estos nuevos jóvenes que estamos aquí trabajando y muchos que están motivados ahora, necesitan empezar a cambiar el paradigma que tienen de vida, necesitan empezar a trabajar en base a otras, en base a otros puntos de vista también. Como jóvenes, ¿cómo podemos aportar al cambio social, un cambio social que esté en armonía y de frente al medio ambiente, no de espalda hacia él? Lo que queremos es tratar de frenar, de no llegar a ese punto, el borde, de que ya la UNESCO se pronuncie y vaya a decir, mire, dentro de un año, dentro de 2 años, dentro de 3 años, lamentamos informarle pues al mundo de que esta biosfera ha sido alterada más del 55%, por lo tanto ya no tiene ya no está jugando sus 3 funciones. Eso lo que hace es que nos hace perder prestigio, ¿verdad?, a nivel mundial como Nicaragua. Sí, por supuesto, tengo miedo. Tengo miedo de que las autoridades no ejerzan presión. Tengo miedo de que los jóvenes se sientan apáticos porque creen que no pueden hacer nada. Tengo miedo de que los mayanas se resignen también a la lucha. Más que todo ese miedo, aún guardo una gran esperanza, ¿sí?, en que hay muchos jóvenes, en que hay muchos mayanas y que muy en el fondo debe haber alguna voluntad política para empezar a trabajar y cambiar esta situación.